Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz. Para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta semana recibía un, un correo electrónico de una, de una señora que me preguntaba por qué a Dios le gusta el martirio de sus seguidores, de los cristianos. Eh, es, es evidente que eh, a Dios no le gusta. El martirio de sus seguidores. Dios no es un Dios cruel. ¿Qué es lo que le gusta a Dios? El amor. Nuestro Señor, cuando iba a morir, cuando está en el Jueves Santo despidiéndose de sus amigos, les dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. El martirio es una prueba de amor. Como es una prueba de amor que una persona se sacrifique por otra. No quiere sacrificarse, pero una mamá está dispuesta a dar la vida por su hijo. Ella quiere vivir, pero está dispuesta a dar la vida por su hijo porque ama a su hijo. Si puede evitar morir, evita morir, pero no a costa de poner en riesgo, en peligro, la vida de su hijo. Es el amor. Lo que agrada a Dios, un amor llevado incluso cuando no queda más remedio hasta el extremo. Y digo esto porque el Señor está subiendo a la cruz, está camino de Jerusalén donde va a ser crucificado, seguimos avanzando dentro de la cuaresma, y hoy el Evangelio nos habla del valor ejemplar, atractivo de la cruz. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí hacía alusión a aquella serpiente de bronce que Dios le mandó a Moisés que hiciera para evitar las picaduras de las serpientes venenosas mientras estaban en el Sinaí camino de la tierra prometida, serpientes que todavía existen. Pero el Señor Jesús quiso recoger ese ejemplo para él mismo y hizo alusión a la cruz que ya se acercaba. Cuando sea levantado en alto atraeré a todos hacia mí. Cuando sea crucificado, cuando la gente vea hasta qué punto llega el amor de Dios, atraeré a todos hacia mí. Cuando contemplas a Cristo crucificado, te das cuenta del infinito, incomprensible amor que tiene Dios por nosotros, incomprensible desde una perspectiva humana. ¿Cómo puede? El Dios que ha creado el infinito universo, el Dios que ha creado los millones y millones y millones de estrellas, el Dios para el cual este planeta Tierra no es más que una pequeña insignificancia y el hombre que está dentro del planeta Tierra más insignificante aún. ¿Cómo es posible que este Dios tan poderoso y tan grande se haya hecho hombre? y se haya sacrificado por amor al hombre, para salvar al hombre, para abrirle al hombre las puertas del cielo, que es vivir eternamente en comunión con él. Qué grande es el amor de Dios. Solamente un Dios infinito, un Dios como es Dios, un Dios todopoderoso puede hacerse tan pequeño, tan pequeño como un hombre o tan pequeño y más pequeño aún como un fragmento de pan consagrado en la Eucaristía. Cuando este Todopoderoso, en su Hijo Unigénito, es crucificado, entonces yo por lo menos, muchos, por lo menos tendríamos que ser todos, nos sentimos atraídos hacia Él. Santa Teresa lo decía una y otra vez, mira la cruz, mira el crucificado, mira la cruz. Recorre con tu mente, con tu imaginación, el camino de la pasión. Ponte en el lugar de Cristo cuando le azotan. Escucha los insultos de Jesús cuando está crucificado. Mira el dolor de su madre. Cuando yo sea levantado en alto, atraeré a todos hacia mí. Esto se cumplió, se cumple y se cumplirá. Nos sentimos atraídos por el amor. No nos sentimos atraídos por un cuerpo destrozado, sino por el amor que ha llevado a una persona, que además es el Hijo de Dios vivo, que ha llevado a esa persona a dejarse destrozar. Pero eh, si solamente nos fijáramos en la cruz desde el punto de vista ejemplar, eh, eh, válido para la imitación, estaríamos reduciendo el valor de la cruz y lo estaríamos reduciendo además en algo esencial. La cruz es sacrificio. Un sacrificio de amor, pero sacrificio. Y es un sacrificio redentor. La sangre derramada limpia nuestros pecados. Cristo nos abre las puertas del cielo con su sacrificio de amor. Por lo tanto, la cruz tiene estas dos dimensiones. Sacrificio, paga la deuda. Cristo ha pagado la deuda que el hombre tenía, la humanidad. Y cada uno de nosotros tenía y tiene contraída con Dios por los pecados cometidos desde el origen, acumulados con los que cada uno ha hecho. Cristo se revistió de pecado. El que no hizo pecado nunca se revistió de pecado para que con su muerte ese pecado fuera destruido y pudiera llegar a nosotros el agua limpia y pura del bautismo, el agua de la salvación. Cristo es nuestro redentor en la cruz. Es nuestro ejemplo en la cruz. Si esto es así, el paso siguiente es, ¿y nosotros qué debemos hacer? Me preocupa mucho, y vuelvo al ejemplo con el que empecé la humilía, que no nos demos cuenta de que el sufrimiento de Cristo, el martirio de Cristo, también tiene que ser nuestro sufrimiento y nuestro martirio. Lo mismo que Él, nosotros. Es decir, lo mismo que Él, con su martirio, se convirtió en algo atractivo, porque en ese martirio estaba la expresión última, perfecta del amor, así nosotros. Y lo mismo que Él, con su martirio, nos salvó, así nosotros. Cuando una persona sufre sea por lo que sea, sin culpa, una enfermedad, por ejemplo, una injuria no merecida, pero incluso con culpa, incluso aunque tu sufrimiento proceda de un pecado tuyo, o, o proceda de no haber sido consciente de lo que estabas haciendo, también eso puede tener un valor, y puede tener un valor imitativo, ejemplarizante, y puede tener un valor, si lo unes a Cristo, al sufrimiento de Cristo, puede tener un valor corredentor. Esto para mí es importantísimo, importantísimo. Completo en mi carne, dice San Pablo. Y es una osadía, pero la dice San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a la redención de Cristo. Y el sacerdote cuando pone la gota de agua, tras haber puesto el vino en el cáliz, está añadiendo ese sufrimiento de cada uno de nosotros y de todos nosotros al sacrificio de Cristo en la cruz, que se va a consumar en la consagración. Se va a consumar de forma incruenta, pero se va a consumar de nuevo. Mi sufrimiento, repito, el que sea, del que no tienes culpa o del que sí la tienes, mi sufrimiento. Si yo lo llevo unido a Cristo, es un ejemplo. Y mi sufrimiento es corredentor. Colaboro con una parte ínfima, pero colaboro con la redención de Cristo. ¿Cómo puedo utilizar ese sufrimiento? ¿Cómo puedo utilizar el amor que me lleva a aceptar ese sufrimiento? Lo puedo hacer. Cuando hay verdadero amor y cuando lo acepto por amor a Jesús y por amor a mi prójimo, lo puedo hacer dando un ejemplo a seguir. Y lo puedo hacer ofreciéndolo por esas personas a las que quiero. Un hijo extraviado, Señor, ofrezco estos problemas que tengo por la conversión de mi hijo. ¿Te preocupa tu país? Señor, ofrezco este sufrimiento por mi patria. ¿Estás angustiado por la situación que atraviesa la iglesia? Pregúntate, ¿qué estás haciendo tú? No solamente en tu oración o tu amor al enemigo al que te hace daño, sino también estás ofreciendo todos los días tus problemas, tus sacrificios, unidos a los de Cristo en la Eucaristía, para que haya una solución para tu familia, para tu patria, para tu iglesia. Cuando tenemos un problema, tenemos un tesoro. Cristo ha dado la vuelta a todo de tal manera que lo que no vale el sufrimiento, con sus mil rostros a veces espantosos, lo que no vale ahora se convierte en una moneda preciosa. Puede ser ejemplo que atraiga y puede ser corredentor. Es una moneda valiosísima. Lo que no vale vale. Y vale más que nada. No porque a Dios le guste el sufrimiento, sino porque lo que le gusta a Dios, que es amor, es el amor. Por ti, Jesús, llevo esta convivencia difícil. Por ti, Señor, empiezo de nuevo. Por ti, Jesús, ayudo a esta persona. Por ti, Jesús, acepto este sufrimiento físico. Por ti, Jesús. Por ti y te lo ofrezco, Señor por los míos, porque soy su abogado. Te lo ofrezco, Señor, por las personas que me piden que rece por ellos. Te lo ofrezco, Señor, por esa persona que está pasándolo tan mal. Por ti, Jesús, y por ellos, Jesús. Y cuando nos ven así, algo se mueve también en los demás. Porque saben, algunos por lo menos, lo mal que lo pasamos. Y ven que, que aunque no somos perfectos, ni mucho menos, y que aunque tenemos también nuestros malos días, sin embargo ven que nos levantamos una y otra vez. O que somos capaces de tener una sonrisa cuando querríamos tener un grito. Que somos capaces de callar cuando quisiéramos insultar. Que somos capaces de perdonar cuando quisiéramos tomar venganza. El ejemplo y la corredención. Caminamos con Jesús hacia la cruz. Caminamos con el amor que va a ser crucificado. Pero no solamente le acompañamos con nuestro sentimiento, le acompañamos con nuestras obras. Por ti Jesús. Por ti y con tu gracia y con tu ayuda. Por ti Jesús. Abrazo esta cruz, mi cruz de cada día, y la llevo conmigo por ti Jesús. Confiando en que sirva para acercar a algunos a ti y confiando en que pueda ser corredentor contigo, aunque sea yo el primero que necesite tu redención. Que así sea.